Tras la creación del programa Intrusos, donde participan exconductores del programa Ventaneando, la polémica alrededor de la periodista Patricia Chapoy sobre su manera de establecer el mando ha dado mucho de qué hablar, pues Aurora Valle y Atala Sarmiento son algunas de las presentadoras que han hecho pública su molestia. Ambas conductoras han asegurado que Chapoy no es una persona que apoye sus decisiones y que no sabe cómo reaccionar ante la renuncia de sus trabajadores, pues antes los tacha de berrinchudos y limita sus necesidades a caprichos que nunca toma en serio. Aurora Valle contestó molesta ante las declaraciones que Patty Chapoy hizo sobre ella en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde la comunicadora llamó berrinche a la salida de Aurora de su programa, debido a que la presentadora no quiso asistir a un curso de preparación. No, Patty, el berrinche lo hiciste tú porque no fui al curso. Valle defendió su persona en su programa de YouTube de Historia en Historia. No me fui por berrinche, me fui por la gritiza que me diste delante de dos personas, donde con un dedo me señalabas pero no te fijaste que tres dedos te señalaban a ti. Boris, como era llamada en el programa de espectáculos de TV Azteca, continuó dando explicaciones sobre su salida del programa, incluso se abrió ante su público contando el trato al que era sometida por Chapoy. Yo creo que se necesita tener muy poca dignidad, o ser esbirro o ser lacayo, para seguir en un lugar donde te han maltratado, si a ti que opinas que muerdes la mano que te da de comer o que busca una mejoría para ti es traicionar, te felicito, si te gusta que te pisen, perfecto, y que te humillen y te gristen, por eso sigues donde estás. Algunos medios como el Diario han determinado que la supuesta confrontación tiene tintes de ser falsa, pues ambas televisoras necesitan incrementar los índices de rating y esto ha servido de estrategia. ¿Tú qué opinas? Con información del Diario y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.